Gracias a todos por estar con nosotros. El relator de esta sesión será Marielí Flores, de Hiperderecho, y la moderación remota corresponde a Alfredo Velázquez, de Usuarios Digitales. Los vamos a dejar con Ana Brisberge, de Observa.com, para que comience precisamente esta sesión. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidas a todos a esta primera sesión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Bueno, en esta sesión la idea es discutir un poco cuáles son los desafíos que se presentan para la libertad de expresión en Internet, en particular en este escenario actual donde las posibilidades que brinda Internet para la democratización en la circulación de discursos se amplifican, se democratizan de un modo muy importante, pero a su vez para todo lo que tiene que ver con esta circulación y diseminación de información y de discursos, cada vez más tienen un rol más importante las plataformas, los intermediarios de Internet, y en este escenario se posicionan como gatekeepers, podríamos decir, para la circulación de los discursos. Esta circulación de los discursos implementan políticas privadas. Estas políticas privadas para el acceso y para la moderación de discursos crecientemente está cuestionada. Hay cuestionamientos vinculados al alejamiento de los estándares de libertad de expresión. Hay cuestionamientos sobre transparencia, sobre privacidad, bueno, en distintos aspectos. Y la idea de esta sesión es que podamos discutir sobre todos estos con estos excelentes panelistas que tenemos aquí, a quienes voy a presentar. Tenemos panelistas por parte del sector gobierno, de sociedad civil y por el sector privado. Aquí a mi lado está Miguel Candia, de representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Tenemos a Tiago Tavares, del Comité Gestor de Internet de Brasil, a María Cristina Copelo, de Facebook, a Esteban Lescano, por Cabase, y a Carlos Cortés, de la organización Linterna Verde de Colombia. La idea de la sesión es compartir estos 90 minutos. Cada uno de ustedes va a tener unos 7 minutos para exponer sus ideas. Yo les voy a ir avisando el tiempo, les avisaré en 3, en 1 minuto y 0. Luego iremos tomando las preguntas del público presente y quienes participan de la sesión en forma remota, y dejaremos unos minutos más para unos comentarios de cierre. Algunas de las preguntas o los disparadores que motivan esta sesión tienen que ver con, bueno, ¿qué desafíos y qué oportunidades hay en la combinación de los modelos de autorregulación, de corregulación y de regulación estatal para la libertad de expresión? ¿Qué mecanismos o qué aspectos están contemplando las plataformas para mejorar estos cuestionamientos que aparecen con estos distintos tópicos que comentaba recién, para alinearse o para adoptar criterios que estén más alineados con los estándares internacionales de libertad de expresión? ¿Qué desafíos aparecen también en relación a la regulación vinculada a los derechos de autor? ¿En qué manera puede cercenar o afectar la libertad de expresión? ¿Cómo están reaccionando los gobiernos ante el rol de las plataformas en Internet? Así que, bueno, si les parece, con cualquiera de estas preguntas disparadoras, que se sientan más cómodos para empezar para abordar este tema, te doy la palabra a Miguel. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí en la QIGF con ustedes y también en este día tan especial para la República de Bolivia. Muchas felicidades por el Día Nacional. La verdad es que las preguntas detonadoras tienen una fuerza muy, muy importante. Nos llevan a pensar un poco desde diferentes puntos de vista cómo estamos garantizando los derechos humanos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En este punto en particular, la libertad de expresión. Yo les quiero hablar un poco desde el punto de vista de los gobiernos, pero teniendo en cuenta que la belleza de esta clase de foros es que nos permite tomar diferentes visiones en una forma menos estructurada y expresar más lo que conocemos desde el punto de vista de las acciones, sus consecuencias y las experiencias que vienen con ello. No tanto hablarles desde un gobierno en particular que regula o aquel que no lo hace,
que determina no hacerlo, sino hablarles desde un punto de vista holístico de lo que debería ser cualquier gobierno desde su punto de naturaleza. Los gobiernos tienen la obligación de regular, de proteger y de hacer cumplir los reglamentos en todo su territorio y con todos sus habitantes. Ese principio nos obliga a pensar en que llevando adelante las materias correspondientes, las libertades tienen que estar garantizadas. Y con las tecnologías de la información y la comunicación, Internet particularmente, que se traduce hoy en día como la herramienta singularmente más importante que tenemos para la comunicación, hay que entender que estamos siempre a un clic del bien y el mal. Es una realidad que la fortaleza viene también con riesgos y que los estados están tomando diferentes enfoques muy recientemente, desde el punto de vista de los procesos de Internet, particularmente los multisectoriales. Se está tomando conciencia por parte de los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, y se está llevando a las plataformas internacionales, particularmente aquellas de Naciones Unidas. No solamente, pero particularmente. Entonces tenemos, por ejemplo, los principios rectores de derechos humanos y las empresas que permiten a los segmentos intergubernamentales como Naciones Unidas tratar de entender el funcionamiento de las empresas del sector privado y llevar adelante conjuntamente el diseño de unos principios que puedan permitir la garantía de los derechos humanos. Aquí nos encontramos con muchos desafíos. Los intereses sectoriales tienen una realidad, los estados tienen intereses propios que buscan complementarse y que buscan evolucionar para poder cumplir con las necesidades de sus pueblos, ¿no? Las tecnologías avanzan y los estados tienen que ser capaces de regular. El problema es qué se regula, cómo se regula y hasta dónde regulamos. Esas son cuestiones donde ya entramos, perdón por la expresión coloquial, pero ya entramos a partes más grises. Es muy difícil determinar qué es aquello que tenemos que regular. Todos entendemos aquí, me parece, que la libertad de expresión es un derecho ilimitado. Sin embargo, aquellos que estudiamos leyes entendemos muy profundamente que mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, el derecho ilimitado tiene cierto límite. ¿Dónde y cómo encontramos ese momento para que la regulación y la garantía de un derecho humano no se vuelva un cercenamiento de ese mismo derecho? Y es allí donde tenemos muchas experiencias hoy en día muy interesantes, muchas provenientes de las comunidades, de la comunidad técnica, de la sociedad civil, del sector privado, de las cuales los estados tienen que aprender. Las empresas y las otras comunidades se encuentran con situaciones que para los estados son nuevas. Y cuando el estado entra como un ente regulador a buscar garantizar, a buscar regular situaciones y a buscar comprender realidades, se encuentra con que no siempre tiene la experiencia suficiente. Eso afecta el tipo de regulación y la calidad de regulación que uno puede entregar. Por consecuencia, los derechos sufren. Además, desde luego, es reconocible que existen diferentes tipos de gobiernos que toman acciones en detrimento o en beneficio de los derechos de los demás. En ese sentido, también hay movimientos muy importantes, como por ejemplo del Consejo de Derechos Humanos. El relator de libertad de expresión ha sido muy específico con relación a los deberes de los estados en materia de garantía de los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión, y se encuentra con las novedades, ¿sí? Uno quiere regular y se encuentra con las novedades de que la libertad de expresión choca con otro derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad. También se encuentra con que la ciberseguridad, un pilar hoy en día de cualquier discusión, termina siendo un contrasentido a la libertad de expresión. A veces se encuentran en situaciones opuestas, y entonces el esfuerzo de una sociedad para garantizar su seguridad en el ámbito
en el ámbito online, en línea, se encuentra como que puede llegar a no satisfacer la garantía de la libertad de expresión o la libertad de la libre asociación en línea. Todo esto también se tiene que tener en cuenta en el contexto de los reglamentos que hoy están en América Latina siendo desarrollados, particularmente en diferentes niveles de desarrollo según el nivel de desarrollo de los gobiernos, pero que conocemos mayormente como las leyes integrales de protección de datos. Las leyes son de una delicadeza tremenda, y su correcta evaluación, su correcta discusión dentro de los estamentos de gobierno, particularmente aquellos que son legisladores, como el poder, como los congresos, los parlamentos, necesariamente tienen que tener el input de las comunidades. Si no, no vamos a encontrar un elemento integrador que permita que la ley sea efectivamente útil a la sociedad, que finalmente es lo que necesitamos. Quiero terminar con ese mismo deseo, que todas las discusiones que se puedan tener y que lleguen después a una regulación por parte del Estado tengan la base social suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos contigo, Tiago. ¿Qué aspectos te parece que deberían contemplarse en este modelo, en esta tensión que comentábamos entre corregulación, autorregulación, regulación estatal, de cara a la garantía de libertad de expresión en Internet? Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gran honor y placer participar de este panel. Muchas gracias por la invitación. Creo que hay traducciones, no sé, me voy a hablar en portugués y en español, pero mi portugués no es el mejor, entonces me voy a hablar en portugués. Liberdade, para un comité gestor de internet, liberdade, privacidade e direitos humanos é um princípio, é o nosso princípio número um. Toda decisão e atuação do comité gestor Brasil es orientada a partir de nuestro decálogo de principios. Es un decálogo que fue creado hace 10 años, que inspiró nuestro marco civil de Internet y que con la apertura del decálogo, el principio número uno, está exactamente la libertad y privacidad como derechos humanos. El uso de Internet debe guiarse por los principios de libertad de expresión, de privacidad del individuo y de respeto a los derechos humanos, reconocidos como fundamentales para la preservación de una sociedad justa y democrática. Entonces, inspirado en este principio, el Comité Gestor promovió a lo largo de los últimos dos años, un esfuerzo en el sentido de organizar dos seminarios y dos oficinas para discutir el papel de la Internet en los contextos democráticos y sobre todo en los procesos electorales, y también buscar el equilibrio entre libertad de expresión y los otros derechos igualmente fundamentales. De este ejercicio nace una cartilla, un booklet con buenas prácticas y recomendación y orientaciones para los diversos autores del ecosistema, incluidos el sector privado, y también nace recomendaciones que fueron encaminadas al Tribunal Superior Electoral, que es nuestra superior de justicia para los temas electorales. Y yo fui uno de los representantes de la sociedad civil en este consejo constructivo que fue creado por el Tribunal Supremo Electoral en el Brasil para discutir el papel del Internet en las elecciones y conocer sus efectos. Y ya allá fue, a lo largo de 10 reuniones, una serie de debates sobre qué tipo de medidas autorregulatorias el mismo o incluso medidas regulatorias podrían ser adoptadas en el sentido de regular las grandes plataformas e impedir la interferencia externa de agentes externos, pero también la interferencia de agentes internos en la manipulación del proceso electoral usando mecanismos tecnológicos. Y el resultado de este ejercicio es un resultado que apunta a algunos caminos y algunas alertas
que deben ser muy importantes para tomar en consideración. Primero, no es posible establecer controles previos de contenido en Internet. Si nosotros fuésemos por ese camino, nosotros estaríamos sin ninguna duda restringidos de derechos y censura. No hay cómo equiparar Internet a medios tradicionales de medios. Donde tú tienes un control editorial previo, alguien decide si esto debe ir al aire o no. Esta es la lección número uno. La lección número dos que aprendimos: es importante hacer inversiones a largo plazo en temas digitales. Una buena parte de la población no puede distinguir contenido falso de un contenido verdadero y termina, especialmente en sociedades polarizadas como es el caso del Brasil actualmente, los contenidos falsos terminan siendo replicados en cualquier tipo de canales de crítica o de lectura crítica. Y tercero, resistir a las tentaciones de criminalización. En el Brasil fueron presentados el año pasado 35 proyectos de ley que pretendían criminalizar el envío de noticias falsas o el compartimiento de contenidos falsos sin confirmar. Por lo tanto, podías tener el compartir un leak sin revisarlo. Las condenas iban de 6 meses a 8 años de reclusión. Entonces, imagínate un país con 160 millones de usuarios de Internet, 60% de esta base vinculada a planes prepago que tienen cero rating y que después, cuando termina la franquicia, no puedes accesar a la red abierta, incluso que quieras, si quieres revisar un contenido fuera de aquellas aplicaciones que hacen parte del plan de rating, no puedes revisarlas. Y alguien, imagínate que alguien sea condenado por este contenido sin revisar, como si todos pudieran revisar el contenido por internet, o responsabilizar criminalmente a las plataformas por transmitir contenido falso. Entonces estos dos abordajes son equivocados y se mostraron extremadamente problemáticos para la libertad de expresión y deben ser evidentemente evitados. ¿Qué hacer entonces? Entonces nosotros hicimos una serie de sugerencias y mandamos 8 sugerencias al WhatsApp, que fue un aplicativo largamente usado en el Brasil durante la campaña electoral. Varias de estas recomendaciones ya fueron implementadas, una de ellas con el objetivo de reducir la función de broadcasting del aplicativo y el uso de la aplicación como un arma política. Hubo una reducción en el número de mensajes y otras orientaciones que están siendo discutidas, y algunas soluciones en el diseño del producto y de implementación del producto. Algunos improvements pueden ser hechos en esta dirección con el objetivo de tener una mayor residencia y seguridad para los usuarios finales y para el mismo proceso como tal. De modo que el debate hoy en día sobre la libertad de expresión debe ser llevada en consideración sobre el desorden informacional, sobre la desinformación, sobre la mala información, sobre el discurso de odio, y las soluciones no son simples, no son sencillas. No existe una bala de plata, no hay una solución rápida que yo diga, algo que yo diga, si hago esto resuelve el problema. No existe. Y la experiencia brasilera, por más compleja y difícil que sea, ella nos muestra y nos revela que no hay una solución mágica que pueda ser adoptada en esta área para resolver esta cuestión. Yo termino aquí en este momento. Ya tendremos más tiempo para discutir los detalles. Gracias.
Para que se den una idea, se suben más de 1.000 millones de fotos, perdón, 100 fotos al día, decenas de miles de contenidos en texto, ¿okay? Entonces esa es un poco la magnitud en la que estamos operando. Y me parece importante porque Facebook viene desde sus inicios intentando mantener este balance del que hablaban mis colegas entre tres principios, ¿okay? Que son para nosotros sí basados en los principios de derechos humanos, pero digamos que adaptados a la plataforma porque están hechos para eso. Los principios son seguridad de los usuarios, que para poder ejercer tu libertad de expresión, para poder ejercer tu voz, es el segundo principio, tienes que sentirte seguro en la comunidad. Y el tercer principio es lo que nosotros llamamos equidad, que en este caso implica que todas las reglas apliquen de la misma forma a todos los usuarios de la plataforma. Con la magnitud de la que les hablé al principio, eso claramente para nosotros ha sido un reto, porque eso significa que tenemos que operar, como decía Ana, con sensibilidades locales alrededor del mundo, pero con un set de reglas que son globales y que son iguales para todos los usuarios de la plataforma. Facebook ha venido tomando pasos crecientes en la parte de transparencia. El año pasado publicamos las normas comunitarias. Las normas comunitarias son ese set de reglas a las que todos nos suscribimos cuando nos sumamos a Facebook, si es que están dentro de Facebook. Y como usuarios nos hacemos responsables también de velar, ¿no? Porque esas reglas se cumplan en la comunidad. ¿De qué manera? Reportando cuando vemos algo que va en contra de las reglas. Para que ustedes se den una idea de qué tipo de reglas existen en las normas comunitarias, y están, son públicas, facebook.com/communitystandards, son públicas y se pueden comentar, y ahorita les cuento un poquito más de ese proceso. Hay de todo, hay por ejemplo normas contra las autolesiones, o para prevención del suicidio, o contra el terrorismo, o contra, por supuesto, violaciones a la propiedad intelectual. Hay normas contra el acoso, contra el bullying. Un poco para darles una idea, ¿no?, del tipo de cosas que se manifiestan en la plataforma, porque de la misma forma que se manifiestan en la sociedad. Y para hacer ese proceso más transparente, no solamente publicamos las normas comunitarias, para que todos los usuarios puedan acceder, sino que también llevamos a cabo un foro de revisión de políticas cada mes, cada 2 semanas internamente, cada mes con invitados externos, y hay todo un proceso interno de cómo se desarrollan estas políticas, que también hemos ido transparentando, pues, por un empuje muy fuerte de las regiones, ¿no?, de los que estamos en las regiones. Y tampoco hay una mala intención detrás de no publicar las normas, hay mucha confusión. Por ejemplo, si publico la norma, ¿cómo hago para que no, digamos, el actor nocivo que está enfrente no utilice la descripción de esa norma para inventarse una nueva forma de hacer daño dentro de la plataforma? No, ese es el tipo de dilemas al que nos enfrentamos con la parte de transparencia y que hemos ido resuelto poco a poco. Este proceso de diseño de las normas internas de Facebook es bastante largo, digamos, entonces se empieza por identificar si está sucediendo algo nuevo o diferente a la plataforma, si hay reportes de usuarios que nos indican que en alguna localidad está sucediendo algo nocivo y que va en contra de la seguridad de los usuarios, por ejemplo. Se revisa, digamos, se hace una serie de investigaciones, hay equipos de investigación que van, investigan, por ejemplo, justo cómo han sido los casos, pero también hay equipos que van y hablan con muchos de los que están aquí sentados, han sido consultados varias veces por nosotros sobre cómo piensan, cómo se podría pensar una de estas normas, dado su contexto local. Se arman grupos de trabajo en los que pueden participar, de hecho participan equipos multidisciplinarios dentro de Facebook, y finalmente se publican. Se discuten, perdón, en este foro que les decía, que sucede de manera bisemanal, y se publican. Además, ustedes también pueden ver las minutas de esas reuniones. También las hemos publicado desde hace unos 10 meses, más o menos, justo con la intención de dar a conocer cómo es el proceso de balance, ¿no?, a la creación de estas normas. Además de eso, el año pasado también introdujimos un nuevo mecanismo. Así, cuando uno hace un reporte, se revisa, cuando cualquiera de nosotros como usuarios hace un reporte en la plataforma tiene la obligación de revisar eso.
ahora también se puede apelar la decisión de Facebook. Entonces, hay un mecanismo a través del cual los usuarios pueden apelar la decisión que Facebook tomó sobre su contenido, ya sea porque no se revisó de la manera adecuada como los usuarios pidieron o consideran que pidieron, o porque se les dio de baja un contenido a raíz de un reporte de alguien más, entonces pueden apelar esa decisión. Ese proceso todavía está, digamos que en proceso de mejora. Hay un equipo de calidad, de control de calidad, que se dedica justamente a ver qué tanto estamos cumpliendo con esos reportes de apelación. Y el paso último, del que también varios de los que están aquí han sido parte mucha de la consulta, es la creación de un consejo asesor de contenidos, es un consejo externo a Facebook. Ese consejo va a ser anunciado noviembre, diciembre de este año, y va a estar compuesto más o menos por unos 40 expertos alrededor del mundo, cuya facultad, digamos, va a ser poder revisar casos de apelaciones, justamente donde se considere que Facebook o donde considere que hay que revisar la decisión de Facebook, y Facebook va a tener que acatar, es obligatorio, va a tener que acatar la decisión de estos consejeros. Este consejo de asesores externos además va a poder recomendar cambios a las normas internas de Facebook, y Facebook va a estar en la obligación, no, o sea, es una recomendación, pero va a estar en la obligación de hacer la revisión justamente a partir interna que les contaba, a partir de esa recomendación. Todo esto va, yo creo que estamos yendo en la dirección de mayor transparencia, lo que no significa que no tengamos muchos retos todavía en términos del balance de derechos que comentaban al principio, de cómo hacemos para balancear contextos locales con la necesidad de que las normas apliquen de manera igual a todos los usuarios de la plataforma, y por supuesto que estemos cada vez más alineados, que estemos alineados con los principios de derechos humanos. Lo dejo. Bueno, Esteban, y desde tu perspectiva, ¿qué elementos consideras que deberían ser satisfechos por las plataformas con miras a garantizar la libertad de expresión? ¿Y cómo es desde tu perspectiva las regulaciones sobre cómo inciden en la libertad de expresión desde tu perspectiva las regulaciones vinculadas al derecho de autor? Bien. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, estoy muy contento de estar aquí en la ciudad de La Paz, es la primera vez en Bolivia, pero hacía muchos años que tenía ganas de venir. Era el único país limítrofe que no conocía, ¿no? Siendo argentino, lo cual, la verdad, y me disculpo, tenemos que venir antes y fomentar el intercambio, o mayor intercambio entre nosotros. Agradezco también al comité de programa por la invitación a participar de este foro. Hablo desde CABACE. CABACE, para quienes no conocen, es la Cámara Argentina de Internet. Es una cámara que cuenta con más de 500 socios, principalmente ISP, que brindan conectividad a lo largo y ancho de mi país, que además gestionamos una red de puntos de intercambio de tráfico, que son estos puntos que permiten una mayor calidad de conexión a Internet a un menor costo. En este momento son 30 los puntos que están habilitados y están distribuidos en todo el territorio nacional. De CABACE participan tanto empresas pequeñas, empresas grandes, nacionales, internacionales, empresas que dan conectividad, que dan servicios online, redes sociales, buscadores, o sea, un poco tenemos todo el ecosistema, podríamos decir, de Internet en Argentina. Cuando hablamos de los temas de Internet y derechos humanos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Internet es una herramienta, una plataforma para el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, destaquemos el valor positivo que tiene Internet para el ejercicio de esos derechos humanos. O sea, no solamente la libertad de expresión, sino también el derecho a trabajar, el derecho al comercio, el derecho a asociación, el derecho a la participación política, ¿no? El derecho de asociación, de reunión. Digo, con Internet toma todos esos derechos humanos que toman otro tipo de, vamos a decir, de aspectos, de aristas, pero digo, no dejemos de destacar ese aspecto positivo. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, y estando en un foro de gobernanza de Internet en Latinoamérica y Caribe, es muy importante tener en cuenta las previsiones del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, este pacto, que rige en casi todos nuestros países, ya establece los criterios para, digo,
decir, prohíbe la censura previa y establece un régimen de responsabilidades superiores cuando considera hay discursos que afectan determinados derechos que en los términos del Pacto de San José de Costa Rica son considerados como intereses legítimos. Entonces, digo, en nuestra región, como en otros lugares del mundo, especialmente en esta región, bajo las normas de la Comisión Americana de Derechos Humanos, la censura previa está prohibida y lo que existe es un régimen de responsabilidades interiores que tiene que cumplir con estos principios, que son, digo, simplemente para enunciarlos, el principio de legalidad, el principio, vamos a decir, de fin legítimo y el principio de necesidad en su aplicación, ¿no? Y estos principios se aplican tanto cuando queremos legislar en materia de libertad de expresión como cuando queremos aplicar una decisión, por ejemplo, judicial sobre un caso que involucra la libertad de expresión. Otro aspecto importante señalar es el rol de los intermediarios tecnológicos. O sea, Internet no tendría, como decir, todos los beneficios y las ventajas, y no habría transformado la vida de cada uno de nosotros si no fuera gracias a la participación de los intermediarios tecnológicos. Estos intermediarios tecnológicos no son solo grandes empresas, también hay pequeñas empresas, hay emprendedores, hay pymes, hay empresarios, como decir, locales, que van desarrollando, como decir, soluciones, servicios, aplicaciones en Internet que de alguna manera nos hacen la vida más fácil y que contribuyen al ejercicio de nuestros derechos humanos en Internet. Entonces, cuando hablamos de iniciativas regulatorias que pueden publicar, que pueden perjudicar, como decir, la libertad de expresión en Internet, es muy importante tener en cuenta que claramente los estados tienen, o sea, la potestad y la soberanía para regular, pero que esa regulación tiene que ser una regulación que justamente no vaya en contra de la protección de los derechos humanos en Internet, empezando por la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Que al momento de legislar tengo que tener en cuenta, sin, vamos a inventar nada nuevo, tener en cuenta los principios que ya aplican y las reglas que el sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algo que realmente preocupa es la Directiva Europea de Derechos de Autor, recientemente aprobada en Europa, que, como ustedes saben, si no, yo les cuento brevemente, a través de dos artículos, el 15 y el 17, establece nuevos derechos en materia de derecho de autor, sobre todo relacionado con los contenidos periodísticos, con los contenidos de noticias. Entonces, el artículo 15 establece un sistema de licencias obligatorias en las cuales, es decir, quien quiere utilizar esos contenidos periodísticos online debe, vamos a decir, negociar y acordar con el titular de esos contenidos los criterios de publicación. Y si no lo puede negociar o no llega a un acuerdo, se tiene que abstener de utilizar esos contenidos. Esto, de alguna manera, influye negativamente en la circulación de información y de noticias en Internet. ¿Por qué? Porque solamente van a estar disponibles aquellas noticias en las cuales existan letras, acuerdos de licencias entre los diferentes jugadores. Por su parte, el artículo 17 trae una modificación a lo que es el régimen de responsabilidad de intermediarios, y acá simplemente hacer un paréntesis, que si las buenas prácticas y la protección de libertad de expresión dice que el intermediario no debe ser responsable por los contenidos generados por los usuarios. Bueno, la directiva, en el artículo 17, plantea todo lo contrario. Dice que el intermediario va a ser responsable, un tipo de intermediario específico, que es aquel que ponga a disposición servicios para, pues, el almacenamiento y la publicación de contenidos en línea, pero establece que en esos casos, cuando los contenidos que se suban sean contenidos que carecen de los correspondientes acuerdos de, como si con los titulares de derecho de autor, el intermediario va a ser responsable, ¿no? Entonces, digo, este tipo de iniciativas, como la europea, no son trasladables a nuestros países, chocan con los principios y normas que protegen la libertad de expresión y pueden ser muy problemáticas. Por eso, como yo muchas veces digo, cuando me preguntan sobre estos temas, es decir, aquí tenemos una oportunidad como región, como Latinoamérica y el Caribe, de no copiar soluciones que parten de otros principios jurídicos, que parten de otros sistemas jurídicos, sino que nosotros tenemos la oportunidad justamente de buscar la mejor solución que respete la libertad de expresión y que siga los estándares interamericanos de protección de este derecho. Lo dejo acá, después por supuesto que quedo a disposición para seguir charlando, para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias, Esteban. Y para continuar con Carlos,
¿Cuáles son las herramientas y colaboraciones que te parece que son posibles de desarrollar desde la sociedad civil para este trabajo conjunto con las plataformas, con los medios de comunicación, con los gobiernos, con miras a las garantías de la libertad de expresión en Internet? Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en La Paz, también mi primera vez en Bolivia. Bueno, creo que la sociedad civil está en un momento muy distinto del diálogo que está sosteniendo con las plataformas de Internet y con los gobiernos. Digamos que para bien y para mal. Por un lado, estamos invitados a una conversación mucho más práctica, mucho más clara de cuáles son los problemas que enfrentamos en el ejercicio o los retos que enfrentamos en el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Y por otro lado, enfrentamos también una conversación distinta con los gobiernos frente a cómo se debe regular este espacio. Y asimismo, la sociedad civil internamente tiene diferencias frente a cuál debe ser el entendimiento de esta relación y en particular cuál es esta idea del ejercicio de la libertad de expresión en línea. Y quiero quedarme ahí para desarrollar unos puntos rápidamente. Nosotros estamos ahorita enfrentando una tensión clara en materia de moderación de contenidos y derechos humanos. Creo que es como el punto fundamental de la conversación alrededor del ejercicio de la libertad de expresión en línea. Entonces empiezo por el final porque es una pregunta que yo me hago, que sé que algunas organizaciones se hacen, pero donde pienso que todavía no tenemos una respuesta clara desde la sociedad civil. Y es, ¿a qué nos referimos o qué concretamente quiere decir que la moderación de contenidos o los términos de servicio tienen que estar informados o inspirados por los instrumentos de derechos humanos? ¿Qué quiere decir eso particularmente cuando hablamos del ejercicio de la libertad de expresión, que es del sector de donde vienen la mayoría de las personas que están acá, de la sociedad civil, de libertad de expresión, de acceso a la información, de conocimiento abierto? ¿Significa que todos los contenidos legales en ejercicio de la libertad de expresión deben permanecer arriba? Digamos que esa sería la respuesta. Nosotros tendríamos entonces que decir, pues si un contenido a la luz de los principios de derechos humanos es legal, es legítimo, pues tiene que permanecer arriba en las plataformas. Y yo diría que eso ni es posible ni es deseable. Entonces quiero problematizar la pregunta porque me parece que ahí está el principal problema. Y creo que uno podría plantear cuatro razones rápidas, que aquí no estoy inventándomelas, sino tomando los planteamientos que han hecho algunos académicos en Estados Unidos. Larry Keller en particular ha trabajado mucho en este tema alrededor de la sección 230 del Communications Decency Act. Lo primero es que no todas las expresiones son de interés público. Una cosa es que haya una expresión legítima o legal a la luz de los instrumentos, pero no quiere decir que sean de interés público. Esto va a generar ahí algún nivel de sorpresa. Segundo, no hay un interés comercial o público en que todas las expresiones estén arriba de todos los lados. Y cuando hablo de un interés comercial, es que estamos también hablando de plataformas comerciales. Entonces no podemos simplemente pensar que ese no es un elemento relevante. Tercero, hay expectativas, hay derechos expresivos de ambos lados de la balanza. Es decir, no estamos hablando únicamente que un problema es libertad de expresión y el otro es otro. Y yo creo que el caso más concreto que podemos ver es el de la problematización alrededor de los discursos de los acosos contra las mujeres, que ahí básicamente el problema era que es la libertad de expresión de los individuos, que en algunos contextos se pueden considerar expresiones legales, versus el silenciamiento de otro grupo que está participando en una conversación. Y el cuarto elemento que me parece más importante es que las dinámicas de difusión en línea, las acciones concertadas y la amplificación de la desinformación y la propaganda están afectando el ejercicio de la libertad de expresión. Y en último, me preocupa que desde la sociedad civil defendamos un derecho y a la vez lo estemos anulando. Es decir, con la idea de que estemos promoviendo la implementación de los instrumentos de derechos humanos, no entendamos que en la práctica lo que estamos haciendo es dejándolo sin vigencia. Y termino básicamente diciendo que para mí esto implica tres cosas y podemos extendernos más en la conversación. La primera es que creo que estamos llamados desde la sociedad civil a entender mejor los problemas prácticos de la moderación de contenidos y los derechos que están enfrentados. Alrededor de esto Facebook convocó una conversación donde las organizaciones tuvimos la oportunidad de ver mejor qué era lo que estaba sucediendo. Con esto no quiero decir que es que tengamos que defender los intereses de las plataformas, pero creo que sí estamos llamados a entender un poco mejor cómo funciona la moderación de contenidos. María Cristina daba algunos ejemplos de las cifras. Tuve la oportunidad cuando trabajé en Twitter de ver también las enormes cifras que si uno hablara solamente del 0.001% de contenido problemático, estaríamos hablando básicamente en el caso de Twitter de 100.000 o 150.000
tweets problemáticos para moderar en un día. Segundo punto, creo que sí tenemos que trabajar por fortalecer los procesos de transparencia, de rendición de cuentas y debido proceso, entre comillas, de las plataformas. Y creo que acá hay un elemento fundamental donde desde Linterna Verde hicimos unos comentarios críticos a la propuesta de la Junta de Supervisión de Facebook, y es que, en mi opinión, el problema más grave que tenemos ahorita es las apelaciones, porque no tenemos un camino claro para recuperar el contenido que se baja en las plataformas, especialmente en América Latina, especialmente en países que usan idiomas que no hablan o que no están originalmente incrustados en el diseño de los términos de servicio. Entonces, a los usuarios les llegan los términos, los procesos en español, en inglés, a veces en portugués, no entienden cómo los pueden accionar, no los pueden seguir. Entonces, creo que ahí básicamente es un problema. ¿Cómo allanamos un camino para que la gente pueda pelear con sus contenidos? Estoy hablando en decisiones humanas y en decisiones automatizadas, y aquí me identifico con lo que planteas tú de la Directiva Europea, porque la Directiva Europea básicamente abre camino para que se sigan implementando filtros y decisiones automatizadas donde el usuario básicamente no va a tener ningún camino para tratar de recuperar el contenido. Y por último, creo que tenemos que realmente todas las decisiones sobre moderación de contenidos abrir una cuenta, pues va a ser problemático. Creo que realmente lo que necesitamos es que nuestros jueces entiendan que a través de sus decisiones judiciales pueden influir en el diseño de los términos de servicio, pueden influir eventualmente en el diseño de las plataformas, sin entrar a dictar el diseño, sino básicamente incluir de alguna manera cómo se incorporan ciertas lógicas en el diseño y cómo ciertos casos son más relevantes que otros para poder realmente resolver problemas. Estamos hablando de problemas como seguridad versus libertad de expresión, acoso, doxing, violación de la privacidad, exposición, pero también entender que en esto los espacios son distintos. No es igual el espacio expresivo que ha configurado Facebook al que tiene Twitter, y yo creo que desde la sociedad civil no sería deseable que propendamos porque todos los espacios sean iguales. Entonces, termino básicamente diciendo eso. Creo que la oportunidad que nos abrió Facebook alrededor del Consejo de Moderación de Contenidos de la Junta de Supervisión es donde podemos empezar a entender mejor el rol de la sociedad civil, y pienso que ahí es donde tenemos un poco que empezar a entender mejor cuál es el camino y la ruta para hablar de estándares de libertad de expresión a la luz de los términos de servicio y de la moderación de contenidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ahí va. Muchísimas gracias por todas sus intervenciones. Y ahora, bueno, les doy la palabra a ustedes. Tomamos algunas preguntas del público, de los que están acá y de los que nos están siguiendo en forma remota. Bueno, cuando quieran. Bueno, empezamos por allá. Buenos días, un saludo a todos por el Día de Nuestra Patria, 6 de agosto. Qué lindo que nos puedan visitar. Es una alegría que el Foro de Gobernanza esté en nuestro país. La pregunta, y quiero que sea como un regalo a nuestro país, al participante de Cabase: tenemos un problema de convergencia de Internet acá en el país. Todavía existe solo un IXP que está alojando básicamente solo a operadores de contenido. Entonces, los generadores a operadores de redes, empresas de telecomunicaciones. Entonces, los generadores de contenido, valga decir, el servicio de impuestos, la aduana, los bancos, no participan del punto de intercambio, y obviamente esto genera un terrible problema de conexión, que estamos todavía en la capa 1 con problemas en Bolivia, todavía no lo estamos viendo. Los otros tipos de problemas que se resuelven cuando se resuelven los problemas de infraestructura. Me gustaría que usted comente cómo se ha resuelto esto en Argentina. Es bonito el caso de Cabase. Gracias. No, yo creo mejor vayan. Sí, vayan.
¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que el punto de intercambio de tráfico demuestra un poco la naturaleza, vamos a decir, multiparticipativa de Internet, ¿no? Es decir, el punto de intercambio de tráfico se nutre justamente, o sea, a mayor diversidad de participantes, más efectivo es, más, vamos a decir, más valor genera, ¿no? En el caso concreto de Argentina, la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, es socia de CABASE, está conectada al punto de intercambio de tráfico, y entonces la verdad que desde hace muchos años, es decir, CABASE como asociación cumple 30 años y el punto de intercambio de tráfico hace muchos años que funciona, digo, o sea que no hemos tenido ese problema. Lo que sí, vamos a decir, desde el punto de vista de la evolución, cada vez son más los organismos públicos que se van sumando. O sea, tenemos conexiones de muchas redes universitarias, tenemos conexiones de organismos municipales, de organismos provinciales, me acuerdo así de memoria, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Es decir, por eso digo, tiene que ver con la diversidad de actores, o sea, todos aprovechamos Internet. Entonces, de alguna manera, en la medida que todos podamos hacer el esfuerzo de llegar al punto de intercambio de tráfico, es muy bueno porque justamente se autoalimenta y nos beneficiamos todos, ¿no? Ahí está. Bueno, les propongo que pueden acercarse ahí al micrófono para hacer las preguntas. Había algunas más por acá y había algunas por allá. Los invito a acercarse al micrófono. Vamos a tomar unas 3 preguntas. Responden los panelistas y así vamos tomando de a tres preguntas, ¿les parece? Buenos días, por acá. Estoy haciendo la moderación remota. Sí. Perfecto. Solamente para señalar que desde el día de ayer se han generado cerca de 300 tweets relacionados con el evento. Sería bastante interesante que todos pudiéramos tuitear o repartir o distribuir más el evento y cómo participar de manera remota. Por el momento tenemos una pregunta de John, quien establece que, siendo que el contenido en general puede cambiar el pensamiento de una sociedad, ¿consideran que los estados deben ingresar a regular la neutralidad de la red e intentar controlar el tráfico en Internet para así garantizar los derechos de los usuarios en general? Es una pregunta abierta para cualquier panelista que quiera responder. Tomamos alguna más de acá, de quienes están en forma presencial, y luego ustedes responden. Muy buenos días. Felicidades a todos los bolivianos en nuestro día. Y es un placer poder expresarnos con ustedes como panelistas en este evento tan importante. Una pregunta directa para la representante de Facebook, María Cristina Capello, frente a frente. Y también una sugerencia, ¿no? Este punto de los derechos humanos y la libertad de expresión es muy importante, pero en países en vías de desarrollo como el nuestro, muchos community managers de entidades públicas hemos visto que es muy complicado poder levantar una página de fans en Facebook, y ya tener una página de 70.000 seguidores es algo interesante, pero muchas veces hemos visto que hay varias denuncias que hacen que los creadores de contenido o los administradores vean cerradas sus cuentas por denuncias falsas. Usted ha explicado que el procedimiento aún está en mejoramiento. Hay casos donde se registran incidentes de hace 3 o 4 años donde las personas aún tratan de recuperar sus cuentas, que son personas reales y que han sufrido un escrache digital. ¿Es posible que Facebook atienda estas solicitudes a nivel panregional? Sería interesante tener una oficina en Bolivia que demuestre que Facebook está interesado en nosotros. Ya hemos visto que a la publicidad no les está yendo tan mal en este aspecto con nuestra realidad nacional. Esa era la duda. Buenos días, mi nombre es Joseph Levintal, creo que acá es José, no sé. Soy de Universidad Federal de Amazonas, estoy acá vía... sus cuentas temporariamente o permanentemente cerradas por conta de esas reglas un poco obscuras. ¿Crees que preguntas para María? ¿Crees que es un problema de libertad de expresión o de gerencia de Facebook con esas políticas? Gracias. Bueno, si les parece, empezamos a retomar las respuestas a las preguntas. Una que era de las consultas remotas. Sí, sobre la pregunta remota,
también el tema de la libertad de derecho. Le digo que este es el principio número 6 del cálculo de CGI, que dice muy claramente: filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais, culturales o cualquier otra forma de discriminación o favorecimiento. Entenderlo, es un principio básico de la unicidad de Internet. Si los gobiernos no entienden esto, su propia gestión de materia de Internet la sufre. Entonces, ante la pregunta de que deba o no ser regulado, y tomando en consideración el decálogo, la reacción podría ser que no necesariamente tiene que regular, sino garantizar la fuerza, la robustez y la unicidad de Internet cumpliendo con los criterios del principio de neutralidad de la red. Esto nos facilitaría la vida a todos teóricamente porque seguimos hablando de una sola Internet y queremos que así continúe. Ok, voy a tomar las dos preguntas sobre Facebook. Para la pregunta sobre Bolivia, nada me gustaría más que pudiéramos tener una oficina en cada país de América Latina. Es algo que para nosotros que venimos trabajando en la región y que somos de aquí, pues es muy gratificante poder siempre conectar con cada uno. Como dicen los gringos, it's above my pay grade, es decir, es una decisión que no tomamos nosotros en la región ni siquiera, depende de muchas cosas. Pero eso no significa que no tengamos equipos que cubren los diferentes países de la región, y hay un equipo que cubre región andina, que está basado en Bogotá, que cubre la región de Bolivia. Quiero contarles también que somos un equipo relativamente joven. Yo debo ser de las que ya soy más antigua en el equipo de políticas públicas de Facebook de América Latina y llevo 2 años apenas. Entonces, es un equipo en formación. Creo que Facebook ha entendido, por fin, la necesidad de entender mucho mejor los contextos locales. Y un poco atando a las dos preocupaciones, ¿no? Sobre las normas que se perciben como obscuras, y los efectos, ¿no?, que eso puede tener. Las normas en sí mismas son públicas, están hechas para ser claras, lo que no significa que no haya problemas en la implementación. La cantidad de moderación, o sea, de contenidos que estamos moderando, como bien lo decía Carlos, pues es un proceso, se presta para errores, y creo que somos los primeros en admitir que muchas veces los procesos de implementación se tienen que mejorar. Lo que Facebook hace en ese sentido, hay varias cosas. Estamos probando con varios tipos de contenidos, por ejemplo, con
remoción de contenido que apoya al terrorismo, por ejemplo, o de hecho de contenido terrorista, con decisiones automatizadas. Ahora, eso tiene que seguir un control de calidad bastante fuerte, y ese es el proceso que se ha ido implementando para asegurarte que no estás en el camino llevándote por delante a algunas publicaciones que en realidad sí sean de interés público, ¿no? Es un balance delicado, no les voy a prometer error, tasa de error cero, porque lo más probable es que no lo logremos, pero sí transparentar cada vez más cómo es ese control de calidad. Lo mismo con las políticas que son implementadas por revisores de contenidos, que son seres humanos, que aplican para prácticamente todas las demás, también siguen procesos de control de calidad, pero además cada vez están... Hay un equipo de nosotros a nivel global que se llama, es de integridad, digamos, de la plataforma, y que se dedica a trabajar con estos revisores de contenido para ayudarlos a cometer menos errores, justamente, ayudarlos con tecnología y ayudarlos con entrenamientos y diferentes herramientas para que esas tasas de error se disminuyan mucho más. Entonces, sí, yo he visto casos en América Latina bastante dolorosos, desde organizaciones, de algunas de las que están sentadas aquí, que dices, no puede ser que nos estén bloqueando por spam, y tienen toda la razón, hasta, por ejemplo, apropiación de términos de la comunidad LGBT, que son dados de baja, o, como lo comentaba el compañero de Bolivia, denuncias falsas o denuncias como casi a manera de spam, que no se sabe bien de dónde vienen, pero que como vienen en muchas, nuestra tasa de error aumenta en ese tipo de casos. Entonces, ¿a qué nos dedicamos los equipos que estamos en la región? Pues justamente a entender esos contextos locales. Hace poco, y ustedes pueden ver este tipo de publicaciones, tenemos un blog que se llama Newsroom, facebook.newsroom.com. Es el blog para América Latina, está en español, y hace unas semanas, de hecho, publicamos cómo identificamos comportamiento, digamos, a manera de spam, de denuncias, justo de ese tipo de páginas, que a veces están atados, por ejemplo, a centros que manejan a veces los gobiernos, o a veces, o sea, y esto en países autoritarios, y esto es a nivel global, no es solamente de nuestra región, o también, digamos, actores que a lo mejor no están atados directamente a un actor gubernamental, pero que tienen alguna agenda comercial atrás o alguna cosa. Entonces, estamos aprendiendo a entender ese tipo de señales. Lo más valioso para nosotros de este tipo de foros y de conversaciones y del acercamiento que podamos tener con ustedes es justo entender ese contexto local. Es un proceso. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Emanuela, soy brasileña y estoy acá con el programa Youth del Comité Gestor de Internet. Y bueno, me gustaría dar un comentario general sobre la ley de Alemania de aplicaciones de contenidos, que prevé la responsabilidad de plataformas por no remover contenidos ilegales, porque tiene plazos cortos y prevé cosas como notice and takedown. Y me gustaría de saber lo que piensan y lo que piensan de la posibilidad de una cosa así para América Latina, si es bueno y cómo está siendo aplicada en efectivo. Y una otra cosa que me gustaría de saber es cómo Facebook decide una moral global para situaciones locales, porque tenemos el caso muy específico de los, como en Instagram, en Facebook, que ocurre que los pechos de mujeres son siempre, siempre censurados. Y tenemos un caso emblemático en Brasil, que el Ministerio de Cultura hizo una publicidad que abría pueblos originarios y una mujer estaba sin camisa y fue censurado y se quedó mucho tiempo antes que hasta que Facebook responda y que Facebook ha hecho que la campaña vuelva online. ¿Cómo que Facebook decide una moral global y aplica eso para local, para contenidos locales? Me gustaría de saber eso. Gracias. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su brillante exposición a los panelistas. Mi nombre es Henry Calizaya, soy de Bolivia. Y mi pregunta va dirigida directamente al hermano Carlos Cortés, de Linterna Verde. Ha tocado un punto bastante interesante, que es la influencia de los jueces. Tenemos entendido de que si bien en diversas plataformas se pueden de repente vulnerar algunos derechos, o es de repente el mismo Estado quien vulnera los derechos. Entonces, y sí tienes razón, hay un punto bastante interesante de que ¿quién va a tutelar esos derechos? A veces hay la intromisión del gobierno, la parte, ¿cómo se llama? El poder ejecutivo, ¿no?
que se entromete, pero va muy a la par con el poder judicial. Pero de repente, ¿cómo sería la forma en que los jueces pueden influir? De repente ya podemos hablar de una jurisdicción especializada en estos temas, ¿no? De, porque se va, es muy diverso, es muy trascendental el internet, va de aspectos civiles, penales, etcétera. Entonces, de repente, ¿cómo los jueces podrían influenciar en esto? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pablo Peláez, soy de Huawei Technologies. Bueno, agradecerles por la visita, realmente es una cosa muy linda poder intercambiar opiniones. Mi pregunta era para Miguel. Bueno, el tema de la ciberseguridad siempre ha sido un tema muy sensible. Como tú decías, los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de otros, ¿no? Y yo quería un poco hablar sobre, o consultarte, cómo se ve el tema de la propiedad de los datos en Internet, ¿no? Sobre todo en las plataformas, a partir de que un usuario sube información, cómo se maneja el tema de propiedad. Porque, ¿qué sucede? Bueno, los fabricantes ya hacen bastantes esfuerzos para controlar, digamos, el tema de la ciberseguridad, pero ¿qué pasa cuando yo cedo mis derechos como usuario? O sea, a partir de que yo subo una información, soy consciente de que esa información ya no me pertenece o me pertenece parcialmente, o bueno, quisiera un poquito que tal vez nos aclares un poco eso. Gracias. Bueno, si les parece, con estas tres preguntas, no sé quién quiere tomar la de la regulación alemana. Sí, yo digo algo y no porque venga de Europa es bueno. ¿Está bien? Yo con eso digo, creo que contesto. Es decir, los alemanes tienen siempre como un protagonismo dentro de lo que es la Unión Europea muy importante. Generalmente van de alguna manera en cierta, no diría avanzada, pero digo, son como los primeros que se animan a tomar ciertas decisiones regulatorias. Y esas decisiones regulatorias a veces no son acertadas. Y les ha pasado también con el caso de, vamos a decir, del Link Tax y cómo manejar los derechos de autor en Internet, donde establecían un sistema también de pago por uso que no resultó, y hay un montón de antecedentes y, vamos a decir, biografía al respecto. Y yo creo que con esta ley, que es la NetZ, también digo, es un pésimo ejemplo para copiar, ¿no? Es un pésimo ejemplo. Y además creo que como en el caso anterior de la directiva europea, no se puede trasladar a nuestra regulación. ¿Por qué? Porque justamente la no responsabilidad del intermediario por los contenidos generados por los usuarios podemos decir que es un principio o un estándar que protege la libertad de expresión. Entonces, si yo hago responsable al intermediario por determinados contenidos, lo que estoy haciendo, lo estoy obligando al intermediario a que verifique qué es lo que hace el usuario, que revise los contenidos para evitar la responsabilidad. Entonces digo, de alguna manera pongo, es decir, delego en el intermediario funciones, podríamos decir, policiales y jurisdiccionales, en el sentido de decidir qué es correcto y qué no es correcto para evitar una responsabilidad. Por lo tanto, digo, así como ocurre con otros casos, esta ley alemana, digo, es muy interesante, es una solución que, es decir, los alemanes desarrollaron, pero no parece ni la más acertada ni la que podemos llegar a